Raúl Fernández no está. Después de Galassi, ¿quién sigue en la, No, está hablando de... En el abecedario. Ay, Dios santo, no tengo la abecedario. No puedo. Galassi, ese es Rubén. Galassi y Justiniani. ¿Eh? Puede ser, pero no tengo... No, yo tengo más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Delfrade, ¿vos hiciste la bandera la última vez? Sí, corresponde. Bueno, buenas tardes, señores y señores diputados. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Invito a los señores diputados Rubén Galassi y Julián Galdiano acercarse al mástil de recinto y izar la bandera nacional. Se encuentra a consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de febrero. Si los señores diputados tienen alguna observación que formular por secretaría, se tomará nota, caso contrario se da por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados de fecha 21 de marzo del 2019. Comunicaciones oficiales del 1 al 39. A sus destinos. Dictámenes de comisión, asunto número 40. Al orden del día. Del Poder Ejecutivo, número 41. A la comisión asignada. De los señores diputados, proyectos de ley, del 42 al 51. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución, 52. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para tal lo acordado en labor parlamentaria, se reserve para ser tratado sobre tablas. Bien. 53 y 54. A las comisiones asignadas. Proyectos de declaración del 55 al 57. A las comisiones asignadas. 58. Diputado Oliver, tiene la palabra. Gracias. Tal cual lo acordado en labor parlamentaria, el 58 y el 61 que se reserven en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Bien, muchas gracias. 59. Diputada Chialvo, no está. Chialvo, tiene uso de la palabra. Acá está. Es para que se reserve y posterior tratamiento sobre tabla junto con los expedientes ingresados con el número 62, 65, 84 y 85, en ese orden. Bien. Diputada Veras. Solicitar se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas el asunto número 64. Pero no llegamos al 64. ¿Verdad? Me adelanté, perdón. Asunto número 60. Asunto número 60. Diputado Di Polina, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Es para reservar el asunto número 60 en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Bien. Asunto número 63. A la comisión asignada. Asunto número 64. Diputada Venas. Ahora sí, por lo que dije anteriormente, solicito se reserve en secretaría. Proyectos de comunicación del 66 al 83. Perdón, tengo el... Para tratamiento sobre tabla, diputada. El asunto 65 está reservado sobre tabla. Bien. 66 al... Al 83.
A las comisiones asignadas. De 84 y 85 están reservados. Asunto número del 86 al 88. A las comisiones asignadas. De los particulares, del 89 al 92. A sus destinos. Bien, a los efectos de dar ingreso a los proyectos, señoras y señores diputados, sírvanse solicitar la palabra. Diputado Dipolina. Sí, gracias, presidente. Es para reservar, para ingresar y reservar en, para su tratamiento sobre tablas, dos proyectos de declaración, donde uno de ellos expresamos el beneplácito por el fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social de la Nación, que declara la inconstitucionalidad del recorte de pensiones no contributivas por invalidez, dispuesto por decreto. Y también, en el mismo sentido, declaramos el beneplácito también de la misma Cámara Federal de Seguridad Social de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del aumento del 5,71% que recibieron los jubilados y pensionados nacionales a través de la última ley que se aprobó, la 27.426, instando al Estado Nacional a aplicar la fórmula de movilidad anterior, que se calcula en 14,5%, debido a que las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Burger, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Para solicitar el ingreso de un proyecto de comunicación que plantea proceder a la reglamentación y la puesta en vigencia del artículo 25 de la ley 12.501 que regula el ejercicio profesional de la enfermería. Gracias, diputada. Diputado Gregoret, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. A los efectos de presentar un proyecto de resolución que me acompañan el diputado Maccheroni, Galdiano, Tep y Bertone, y que consiste en realizar un reconocimiento a los doctores Matías Sander Berman y Federico Reinares por la realización de dos inéditas cirugías realizadas en el Hospital Orlando Alasia. Los dos son hijos de Santa Fe, particularmente uno de los profesionales nacido en Reconquista, y creo que nos debemos sentir orgullosos los santafesinos por este material humano, no solo en sus conocimientos, sino también hacia el compromiso hacia la sociedad, ¿no? Gracias. Gracias, diputado. Diputada Meyer, tiene uso de la palabra. Perdón. Sí. Para una sesión. Me equivoco. A votación a preferencia por una sesión, aprobado. Gracias, señor presidente. Voy a dar ingreso a dos proyectos. Uno es un proyecto de resolución para presentar aquí en la legislatura el libro La Forestal, a 100 años de las grandes huelgas, explotación y saqueo de una historia que continúa, cuyos autores son Oscar Ainsuaín y el querido colega Carlos Delfrade. Y por otro lado, un proyecto de ley para regular el requisito de la edad que tienen que tener los candidatos al momento de serlo. Porque en función a la experiencia que tuvimos con una compañera que iba a ser candidata a senadora, donde el cargo particularmente de senadores, diputados, gobernador y vice están establecidos por la Constitución Provincial, dicen la edad que tienen que tener esos candidatos, pero no cuándo las deben tener. Nosotros proponemos que la tenga al momento de asumir. Y que bueno, no sea una cuestión que el Tribunal Electoral tenga que decidir año tras año cuándo, porque esta compañera fue proscripta por no tener los 30 antes del proceso electoral. Así que incorporo este proyecto de ley al recinto. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Chialbo, tiene uso de la palabra. Señor presidente, es para dar ingreso a un proyecto de resolución dirigido al Ministerio de Salud de la provincia. En el marco del ajuste, de los tantos ajustes de la Secretaría de Salud del Ministerio de la Nación, nos encontramos con muchísimas dificultades en el Hospital Alasia respecto a las cirugías cardiovasculares de los niños.
La Fundación de Cardiopatías Congénitas está argumentando que desde el Ministerio de Salud de nuestra provincia no se realizaron las acciones necesarias para que el Hospital Alacia califique para esas operaciones, así que es lo que le estamos pidiendo hoy al Ministerio, que realice los trámites correspondientes. Gracias, diputada. Diputada Rubeo, tiene usted la palabra. Presidente, para dar ingreso a un pedido de informes con respecto al servicio de emergencia del 107 aquí en la ciudad de Santa Fe. Bien. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para darle el ingreso y su posterior tratamiento sobre tabla, junto a los otros que se han presentado en el intento o censura a varios periodistas de la ciudad de Rosario, más precisamente del ET2, por denunciar la vinculación entre Marcelo D'Alessio y la banda narcocriminal de Los Monos. Gracias, diputado. Diputado Venas, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para el ingreso, un proyecto de comunicación y pedirse reserva en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla, solicitando al Ministerio de Educación realice a la brevedad posible el segundo ofrecimiento del concurso de ascenso de nivel primario, especial e inicial. Bien, gracias, diputada. Diputado Ejimán, tiene uso de la palabra. Señor presidente, para dar ingreso a un proyecto de ley, en realidad lo hemos presentado anteriormente, ahora hemos sintetizado este proyecto de ley para que vaya a las comisiones pertinentes, reglamentando las autonomías municipales y estableciendo los institutos de democracia semidirecta en la provincia. Gracias, diputado. Diputado Solís, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar un proyecto de resolución, tal cual lo acordó en labor parlamentaria, para su posterior tratamiento sobre tablas, sobre los 60 años de la huelga bancaria. Muchas gracias. Gracias. Diputado Eugen, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para darle ingreso a dos proyectos, uno de resolución, por el cual se dispone la realización en la explanada de un acto conmemorativo del bicentenario de la creación de la banda sinfónica municipal de la provincia de Santa Fe, y otro de ley, con el cual se pretende la sanción de una nueva ley del deporte, que reconoce todos los subsistemas previstos que están relacionados con el deporte comunitario, el deporte federado, el deporte escolar. Vaya el reconocimiento al autor, a uno de los autores del último proyecto que tiene más de 30 años, el diputado Ejimán, y decirle que ambos proyectos están presentados también por el diputado Palo Oliver, diputada Tejeda y diputado Martino. Gracias, diputado. Diputado Real, tiene uso de la palabra. Hola. Sí, señor presidente. Para darle ingreso y que sea reservado para su posterior tratamiento y que se adjunte a los proyectos en igual sentido, creo que el asunto 64 de la diputada Venas, en referencia a la provisión, a la escasez de provisión de vacunas. Gracias, diputado. Diputado Blanco. No, me faltan otros. Ah, perdón. Proyecto que me olvidé de plantearlo en labor parlamentaria, pero que es un proyecto que año tras año lo venimos aprobando y por eso me tomo el atrevimiento, que tiene que ver con declarar el beneplácito por el desempeño de los estudiantes de nivel primario, alumnos de sexto grado, en los resultados obtenidos en la evaluación Aprender 2018, donde Santa Fe tuvo una muy buena evaluación. Por eso no fue planteado en labor parlamentaria, alcancé a planteárselo a algunos diputados, pero me pareció que el tema no ofrecía disconformidad y que podríamos plantearlo. Así que solicito, si la Cámara está de acuerdo, que se reserve para tratarlo. Y además, dos proyectos más, solamente que ingresen y vayan a sus comisiones. Una tiene que ver con un llamado a concurso de un proyecto para una escuela en la localidad de Las Tunas y un pedido de informe sobre los planes de vivienda que están, creemos, detenidos en el tiempo en la localidad de Carmen, Departamento General López. Gracias, diputado. Diputado Blanco, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar dos proyectos de ley, uno que tiene por objetivo regular el funcionamiento y la habilitación de las panaderías y afines, y el otro, que es el denominado proyecto de ley de góndolas, de fomento de la competencia y la reducción de distorsiones de precios en las ventas minoristas.
Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a dar ingreso por secretaría a los proyectos acordados en labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de la provincia resuelve, artículo primero, designar a la señora diputada Susana Bertone para integrar las comisiones que a continuación se enumeran en reemplazo de la fallecida diputada Claudia Moyano, Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social y Comisión de Derechos y Garantías. Artículo segundo, designar al señor diputado Oscar Pieroni para integrar la Comisión de Derechos y Garantías. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes a este periodo. 46 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. Bien, a continuación vamos a dar lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución, expediente 36.204 del diputado Antonio Bonfatti, por el cual esta Cámara resuelve disponer la realización del segundo Encuentro Nacional de Defensores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a desarrollarse en el Hall de la Legislatura el 4 de abril del 2019 a las 9:30 horas. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de declaración, expediente 36.185 del diputado Palo Oliver, a los cuales se adjunta el expediente 36.189, proyecto de declaración del diputado Del Frade, y el proyecto de declaración del diputado Caballero, por el cual esta Cámara manifiesta su más firme rechazo a la actitud tomada por las autoridades de Televisión Litoral Sociedad Anónima, propietaria de Radio 2 y Canal 3 de Rosario, de impedir la salida al aire de los periodistas Roberto Caferra, Ciro Seisas y Agustín Lago al día siguiente de publicar información sobre la causa vinculada a Marcelo D'Alessio en la que se investiga el presunto delito de extorsión. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Diputado Del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Haciéndonos eco de lo que han trabajado otras diputadas y otros diputados, le planteamos a la Cámara este proyecto de declaración de rechazo a este acto de censura contra los periodistas Agustín Lago, que fue el productor de la información, de Ciro Saiz y de Roberto Caferra en LT2 y Canal 3, luego que se recibiera, de acuerdo a lo que dijo la gente del Sindicato de Prensa de Rosario, en una asamblea que se hizo un día después del hecho de censura, se recibiera un mensaje de la Presidencia de la Nación para que se evitara hablar de todo lo que tenía que ver con la relación de D'Alessio, del cual después vamos a hablar, quién es D'Alessio, quiénes son los patrones de D'Alessio, la relación de D'Alessio con los integrantes de la banda de Los Monos. Esta información estaba directamente vinculada a lo que había hecho el doctor Alejo Ramos Padilla en esa semana en el Congreso de la Nación, en un discurso que a nuestro entender tiene ribetes de patriótico por todo lo que salió a denunciar. Por lo tanto, la censura producida de esta manera tiene un doble problema. En primer lugar, se trata de uno de los medios de comunicación privados más importantes de lo que se conoce desde el país unitario que es Buenos Aires como el interior del país. Canal 3 y LT2 tienen referencias que trascienden los límites de la frontera de la provincia de Santa Fe. Así que la censura patronal de por sí ya es algo que necesariamente merece el repudio. Pero después está lo otro. La intromisión política del Gobierno Nacional sobre la difusión de información. Eso nos parece que va atado, no es cualquier cuestión lo que se estaba difundiendo, y nos parece fundamental que desde esta Cámara se defiendan dos conceptos que generalmente se dicen como si existieran en la naturaleza y no existen en la naturaleza. La libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la información de nuestro pueblo. Pensamos que si en cercanías recién del inicio de la campaña política de las PASO se da este tipo de presión para las trabajadoras y trabajadores de prensa, cuando nos acerquemos a mediados de junio, cuando se defina realmente la próxima gobernadora o el próximo gobernador en la provincia de Santa Fe, la cosa va a ser muy, pero muy dura. Por eso
Declaramos desde este recinto nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa y nuestro repudio a cualquier acto de censura, venga de donde venga. Diputado Caballero. Sí, señor presidente, muy pocas palabras para agregar a la intervención del diputado Del Frade. Yo lo que quería decir que la libertad de prensa y la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos a conocer e informarse acerca de lo que pasa en la realidad económica, social, política y cultural de un país, de una provincia o de un municipio. Cuando se oculta la información, cuando se la dice en parte o se la niega totalmente, se está violando la libertad de prensa. Porque la libertad de prensa no es un derecho que tienen los dueños de los medios de comunicación. La libertad de prensa es un derecho de los ciudadanos a informarse total y correctamente. Y acá ha habido una violación muy expresa y muy clara en un tema tan delicado como es la lucha contra el narcotráfico y sus vinculaciones con los servicios de inteligencia. Por lo tanto, señor presidente, creo que se ha producido o se ha intentado producir, como ustedes quieran llamarle, una violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y además quiero alertar para... Yo creo que la República Argentina se debe, a raíz de lo que está ocurriendo, una manifestación más, se debe un análisis del papel de los medios de prensa en el seno de la sociedad. Porque hoy, ¿no es cierto?, los medios, digamos, privados, creen que son los propietarios de la información. Y se ha comercializado de tal manera que personas sin ningún tipo de antecedente en la información pública, en el periodismo, en la comunicación social, hoy sean dueños como un negocio más, a veces de monopolio y otras veces no, de como que fueran dueños de la información. Señor presidente, esto es una cosa muy mala para la República Argentina. Y es un debate que tenemos que dar, ¿no es cierto?, creo que a nivel constitucional en la Nación y cuando se discuta la reforma constitucional en la provincia, también asegurar que sea un servicio donde reine plenamente la libertad de prensa y la libertad de expresión. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Pablo Oliver, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No voy a ser agregado a los fundamentos que hicieron los diputados preopinantes, sí. Mencionar algo que para nosotros también es sumamente importante, que es repudiar el móvil que llevó a la reunión entre Marcelo D'Alessio y uno de los integrantes de la banda de Los Monos. Es tan grave el móvil como el propio hecho de censura que se dio a partir de la intervención de algunos actores, miembros de directorios de medios de comunicación, algunos integrantes del Gobierno Nacional, pero no queremos dejar de señalar la gravedad del móvil que llevó a esa censura, concretamente que no se conozca la situación que se vivió en febrero entre una reunión entre Marcelo D'Alessio y uno de los integrantes de la banda de los Monos y cuál fue la motivación de esa reunión. Gracias, diputado. A votación, los tres proyectos en consideración, aprobado. Proyecto de declaración, expediente 36.186 de la diputada Patricia Chialbo, adjuntado al expediente 36.199 de la diputada Silvia Simoncini, al expediente 36.209 del diputado Oscar Pieroni, al expediente 36.198 de la diputada Silvia Simoncini y al expediente 36.203 de la diputada Venas Verónica. ¿Está dos veces de Simoncini? Está dos veces. Ahora lo voy a ver. Y al pedido de informe del diputado Gabriel Real, por el cual esta Cámara declara su preocupación respecto de la falta de vacunas en nuestra provincia en 6 dosis claves, la mayoría de ellas forman parte del calendario nacional de vacunación gratuito y obligatorio. A votación de tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación de los proyectos, aprobado.
Proyecto de declaración, expediente 36.202 de la diputada Verónica Venas, por el cual esta Cámara expresa su preocupación y enérgico rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de solicitar la destitución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien se encuentra investigando una red de espionaje político y judicial en la que está involucrado el falso abogado Marcelo D'Alessio. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Diputada Venas. Gracias, señor presidente. Por un lado está involucrado falso abogado D'Alessio, que está procesado por extorsión y al que se le ha secuestrado documentación que lo vincula con la causa de los monos y con la serie de atentados perpetrados contra los funcionarios del Poder Judicial santafesino. Entre esas maniobras, que constan, según el juez que investiga, en una carpeta que se le secuestró en el allanamiento de su domicilio, titulada Narcotráfico Rosario, tenemos todo el estupor de encontrarnos con operaciones de inteligencia destinadas a desprestigiar a la provincia de Santa Fe, al gobierno de la provincia de Santa Fe, a los candidatos del Frente Progresista. La verdad que no solo es preocupación lo que nos motiva a hacer esta declaración, sino también el profundo estupor de darnos cuenta que esta red de espionaje y esta red de escuchas ilegales y de sobornos y de mecanismos como fábrica o usinas de fake news y además vinculados con extorsiones a empresarios, son parte efectivamente de un plan que vulnera todos los derechos de un Estado democrático. No solamente lo que expresaron ya varios de mis compañeras y compañeros respecto de la libertad de expresión. Esto es gravísimo, no solo por la libertad de expresión, sino por lo que materialmente sucede, que tenemos un Estado y un Poder Judicial y muchos miembros del Poder Judicial, así como miembros del Poder Político y del Gobierno Nacional, que se nutren de acciones absolutamente ilegales como las que está investigando el juez Ramos Padilla. Y lo más grave aún es que en función de la exposición que hizo este juez que está investigando esta causa ante el Congreso Nacional, porque fue convocado por comisiones del Congreso a explayarse sobre esta cuestión, la reacción del Gobierno Nacional es pedir la destitución del juez. Ante esta gravedad es que presentamos este proyecto de declaración y pedimos a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara que emitan un voto favorable. A votación el proyecto en consideración. Aprobado. Proyecto de declaración, expediente 36.188, la diputada Alicia Gutiérrez, por el cual esta Cámara expresa su más enérgico repudio a los dichos de un agente municipal de la ciudad de Las Rosas, departamento Belgrano, que se desempeña en el área de tránsito y quien en ocasión de cumplir su tarea manifestó expresiones violentas hacia las mujeres durante la marcha de las mismas realizada con motivo de conmemorar el 8 de marzo. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de declaración del diputado Eduardo Di Polina, por el cual esta Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su beneplácito por el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social de la Nación, que declara inconstitucional el recorte de pensiones no contributivas por invalidez dispuesto por resolución número 268/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, incompatible con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, obligando de este modo al Estado Nacional a restablecer el pago de dichas pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado.
proyecto de declaración del diputado Eduardo Di Polina, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su beneplácito ante el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social de la Nación, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados y demás beneficiarios sociales en marzo del 2018, de acuerdo a la nueva Ley de Movilidad, Ley 27.426, instando al Estado Nacional a aplicar la fórmula de movilidad anterior, calculada en 14,5% debido a que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado a votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución del diputado Miguel Solís, por el cual la Cámara de Diputados, artículo primero, resuelve conmemorar el 60 aniversario de la gran huelga bancaria del año 1959, hecho que marcó un hito en la historia de las luchas sindicales por las reivindicaciones de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras bancarias. Artículo 2, otorgar diploma de honor a Amílcar Tamburri, Florindo Estante y a familiares de los trabajadores y trabajadoras que fueron partícipes necesarios en el hecho histórico conmemorado y a Griselda Tesio, hija del ex gobernador Aldo Tesio, quien procedió a incorporar a todos los trabajadores santiagueños por dicha huelga. Demás de forma. A votación el proyecto sobre tablas. Aprobado. Votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe resuelve, el autor es el diputado Gabriel Real, artículo primero, declaras el beneplácito por el desempeño de los estudiantes del nivel primario, alumnos de sexto grado por los resultados obtenidos en la evaluación Aprender 2018, donde el 92,8% de los estudiantes santafesinos aprobaron los contenidos evaluados en lengua y el 80,7% aprobó matemáticas. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Votación el proyecto. Aprobado. 46 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes a este periodo, febrero del 2019. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia resuelve designar a la señora diputada Susana Bertone para integrar las comisiones que a continuación se enumeran en reemplazo de la fallecida diputada Claudia Moyano, Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura y Medios de Comunicación Social y Comisión de Derechos y Garantías, artículo segundo, designar al señor diputado Oscar Pieroni para integrar la Comisión de Derechos y Garantías, artículo tercero de forma. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Votación el proyecto. Aprobado. A continuación se deben considerar las preferencias del día. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Como los cinco proyectos de preferencia acordados para hoy no tuvieron dictamen en sus respectivas comisiones, solicito que para las 5 se renueve la preferencia para una sesión. Bien, a votación la preferencia para una sesión. Aprobado. A continuación se debe considerar el orden del día. Por secretaría se dará lectura. Orden del día de fecha 21 de marzo del 2019. Asunto número 1. A votación. Aprobado. Asunto número 2. A votación. Aprobado. Asunto número 3. A votación. Aprobado. Asunto número 4. A votación. Aprobado. Asunto número 5. A votación. Aprobado. En virtud de lo acordado en labor parlamentaria, corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha. Diputada Mercedes Meyer, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero traer a esta Cámara que me parece que hoy es un día histórico para la provincia. Hoy empezó el juicio por Paula Perazzi, allí en los tribunales de Rosario. Y creo que el caso de Paula es un caso emblemático en la provincia, no solo por lo que significa para los derechos de las mujeres, sino también por todo el entramado que hay detrás de ese caso, que entiendo que cada día que pasa sin encontrar a Paula, ya van 7 años y medio, es un día más que demuestra la gran complicidad que hay, no solo de las fuerzas policiales, sino también de las empresas, de empresarios y también del poder político, porque sin ese poder no se hubiese estado 7 años y medio sin encontrar a Paula.
Estamos ante un sistema, creo que lo del caso de Paula demuestra muchas vulneraciones que tenemos las mujeres, porque ella fue secuestrada y obligada a abortar, no pudo decidir sobre su cuerpo y allí muerta. Nosotras sabemos lo que pasó, esperemos que en la justicia también, digamos, en lo formal también se exprese esto. Lo del encubrimiento de la policía, digo, y la vulneración de derechos que sufrimos las mujeres van desde una denuncia que no se toma, desde una revictimización que se hace a quienes se animan a denunciar en una comisaría, hasta organizaciones como la que hay detrás del caso de Paula, donde hay 5 imputados y que han hecho esta trama perversa de que haga que hoy todavía no aparezca. Y al mismo tiempo estamos enfrentadas ante una justicia que no tiene perspectiva de género, muy lejos de eso, reproduce toda una estructura patriarcal. Empieza esto, qué sé yo, el juez Filoco, que fue el primero que hubo en la primera semana donde el padre de Paula la buscaba desesperadamente, el juez le dice, tranquilo, las pibas son así, las pibas se calientan, capaz que se calentó y ya va a volver. Eso le dice un juez a un padre desesperado. Pero afortunadamente no nos callamos en ese momento, no nos callamos ahora. Estamos pidiendo justicia, llegó por fin el juicio, esperamos que sean las mejores maneras, porque bueno, hoy ya hay denuncias de quienes se encontraron en la puerta de tribunales con la familia y demás, colectivo de mujeres, colectivo de organizaciones sociales, que denuncian que han podido ingresar muy pocas a comparación de los imputados. Esperemos que esto se resuelva prontamente, pero lo principal es que esperamos que haya justicia por Paula, porque no es solo por ella, es por sus hijos, es por su familia y es por todas nosotras. Así que Paula Perazzi presente, justicia para Paula. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Caballero, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, muy pocas palabras porque el diputado del FRADE va a hablar posteriormente. Creo que el día domingo se cumple un aniversario más del inicio de una de las noches más oscuras, más negras que ha tenido la democracia y la convivencia de todo tipo en la República Argentina. Yo creo que hoy más que nunca, en primer lugar, tenemos que reivindicar a todos aquellos militantes de las distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, periodistas, etcétera, que militaron valientemente en defensa de la democracia, por la recuperación de la democracia. Muchos de ellos cayeron, murieron, fueron fusilados, otros se encuentran hasta el día de hoy desaparecidos, muchos otros fueron torturados salvajemente, teniendo todavía hoy las lesiones cerebrales y físicas hasta el día de hoy. Y bueno, creo que todos esos años también que hemos retrocedido han repercutido en el futuro del país y todavía muchas de las cosas por las cuales luchamos para la recuperación democrática hoy están vigentes. En algunos casos están volviendo a ser realidad. Yo me voy a ocupar solamente de un pequeño y gran tema para después dejarle los otros temas al diputado del FRADE. Mire, creo que el autoritarismo está cayendo sobre la mayoría de los países de América Latina. América Latina está perdiendo brutalmente su autonomía y vuelve a ser un continente dependiente del imperio de turno, en este caso Estados Unidos. Con gobiernos democráticos, Estados Unidos ha sembrado de bases en cada país, bases norteamericanas,
que nos podrían implicar al pueblo argentino en una futura guerra regional o mundial. No es casualidad que se hayan instalado bases prácticamente en todos los países de América Latina. Y en algunos, lo más genuflexo, lo más cipayo, como Colombia, 7 bases militares. El puerto del Callao es el amarradero de la cuarta flota de Estados Unidos, y así podríamos seguir, porque la Argentina también está cayendo en eso, y en el día de ayer o anteayer, no recuerdo, el presidente de Brasil, Bolsonaro, autoriza una base militar de lanzamiento de cohetes en territorio brasileño. Yo les quiero decir, a los que entienden lo que es la dependencia de un imperio, esto estará de más. Pero para los que no entienden, generalmente cuando se pasa a ser colonia, se pierde la toma de decisiones en todos los campos, pero también en el militar. Y acá en el recinto yo muchas veces he reivindicado, y sé que es un tema polémico, la neutralidad de Argentina en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso nos hizo que muchos jóvenes argentinos hayan perdido la vida para defender intereses que eran de potencia y no de sus respectivos pueblos. Por lo tanto, creo que no había que dejar pasar esta fecha, que no hay que dejar pasar ni olvidar lo que pasó, porque de esa manera podemos estar fortalecidos ideológicamente para resistir una vuelta en estos nuevos tiempos a través de gobiernos elegidos por el pueblo. Entonces, reiterando el homenaje a todos los que lucharon, cayeron y que sobrevivieron a esa noche negra del país, nuestro homenaje, que creo que se lo merecen por haber defendido los intereses de la democracia, de la libertad y de la independencia de Argentina. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Vena, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a pedir apartamiento de reglamento porque hemos omitido someter a votación un proyecto acordado sobre tablas. Así que... A votación el apartamento de reglamento. Aprobado. Proyecto de comunicación de la diputada Verónica Venas, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, arbitre los medios necesarios para la pronta realización del segundo ofrecimiento del concurso de ascenso de niveles inicial, primario y modalidad especial, dirigido a los docentes que concursaron cargos en fecha 19 de julio del 2016, a partir del concurso ascenso cargos directivos establecido en las resoluciones ministeriales número 2225 del 14 y 2226 del 14 y que producto del número acotado de vacantes no pudieron acceder a la titularidad de los cargos en el primer llamado. En la votación el proyecto, aprobado. Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Como siempre decimos, cuando aparecen las fechas, la historia no tiene que ver con el pasado, la historia marca cómo el pasado sigue abierto en el presente, y especialmente este 24 de marzo nos encuentra con un problema muy serio sobre lo que significa cómo el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en este caso, está pagando a 1.500 efectivos hoy que son agentes de los servicios de inteligencia. Uno de ellos, el señor D'Alessio. Tiene una absoluta actualidad lo del 24 de marzo. El 24 de marzo no fue parido ese día, sino que venía de mucho antes. En el día de ayer, 20 de marzo, se recordaron 44 años de la invasión a Villa Constitución. 20 de marzo de 1975, 4.000 asesinos paramilitares, algunos de ellos civiles, que después iban a integrar el aparato represivo del Estado, invadieron Villa Constitución porque José Alfredo Martínez de Hoz, que era el presidente del directorio de Asíndar, pagó $200 por cabeza a cada uno de esos 4.000 tipos para secuestrar a 200 delegados de fábrica. A 68 de ellos, hasta el día de hoy, están desaparecidos
Los torturaron en el albergue de solteros de Acíndar. ¿Cómo tenía la información la patronal de Acíndar de quienes tenían que ser secuestrados? La información venía de adentro, pero también venía de los agentes de inteligencia, de lo que se llamaba PCI, Personal Civil de Inteligencia, que en la Argentina comenzaron a trabajar primero en 1957, cuando uno de los que después iba a ser gerente de Acíndar, un tal Alcides López Aufrán, que luego sería nada menos que el represor del Cordobazo, fundó con los franceses lo que se llamó la Secretaría de Inteligencia del Ejército, año 1961. Desde entonces, desde el 61 hasta el presente, Personal Civil de Inteligencia trabaja para los gobiernos nacionales para hacer, entre otras cosas, la depuración que necesitan los grandes empresarios cuando aparecen los delegados que quieren hacer realidad nada menos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla, entre otras cosas, de respeto a los trabajadores y distribución de ganancias de las empresas. El gran delito siempre en la Argentina es cuando los trabajadores exigen lo que les corresponde. Por eso los empresarios son los titiriteros de lo que significó el terrorismo de Estado. Por eso José Alfredo Martínez de Hoz inició la represión y un año después fue el ministro de Economía de la dictadura. No es casual. El propio Martínez de Hoz había pedido un crédito de millones de dólares como titular de Acíndar, no se lo habían dado, pero cuando asume como ministro de Economía le dan ese crédito de 600 millones de dólares que después un tal Domingo Felipe Cavallo, el 5 de julio del 82, hizo que esa deuda privada de Acíndar y de 600 empresas se convirtiera en la deuda externa que hasta el día de hoy asfixia el presente de las argentinas y de los argentinos. El 24 de marzo no está agotado solamente en la memoria, no solamente está agotado en la fenomenal dignidad de cada una de las organizaciones defensoras de derechos humanos, no solamente se agota en la fenomenal dignidad de una generación que por amor dio la vida por la revolución. Porque siempre se dijo que la década del 70 fue una década de violencia, mentira. Fue una década de amor, en donde el ejemplo individual sabía, tenía un gusto de saber que su destino individual tenía sentido en cuanto a lo colectivo. La felicidad era un derecho de todos, no la propiedad privada de unos pocos. Por eso lo desaparecieron, por eso las patronales tuvieron miedo, por eso las patronales desaparecieron a la mayoría de los desaparecidos. 6 de cada 10 desaparecidos, obreros y empleados. 6 de cada 10 de los desaparecidos, menores de 30 años. Es decir, la mayoría de los desaparecidos, jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias. ¿Quiénes fueron los que impulsaron el golpe? ¿Quiénes fueron los titiriteros macabros? Los empresarios. ¿Quiénes fueron los títeres macabros? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero esa información venía del Personal Civil de Inteligencia, de esto que trajo Alcides López Aufrán con los franceses en 1957 y que en 1961 ingresó ya en la órbita de los Estados Unidos cuando se constituyó el Servicio de Inteligencia del Ejército. Vino después la persecución. Se reabrió la democracia, tuvimos una reapertura gracias a la lucha que iniciaron los organismos de derechos humanos y la fenomenal militancia política. En la década del 90, los organismos de inteligencia crecieron hasta 5.000 integrantes. Cuando el kirchnerismo se va, había 2.500 integrantes de esos servicios de inteligencia, entre ellos, tal vez, uno de los más famosos, Estiuso, un hombre que durante años trabajó para producir información empresarial, gremial, laboral. Y hoy el gobierno de Macri usa a estos agentes de inteligencia, entre ellos el señor Marcelo D'Alessio, para hacer distintas cuestiones en la provincia de Santa Fe que acaban de ser ratificados por el doctor Ramos Padilla. Hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, la que se dijo aquí, que nosotros íbamos a hacer mención. Nadie mejor que nosotros para tener total libertad de conciencia para decir que efectivamente esta maniobra que había hecho D'Alessio con la gente de los monos tenía como intención vulnerar, alterar, ensuciar al socialismo acá en la provincia de Santa Fe. Y digo que tengo toda la libertad de hacerlo porque somos de las voces críticas de lo que ha pasado
en relación a este desarrollo y crecimiento del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Por eso lo reconocemos. La política no puede hacerse con mezquindad, tiene que hacerse con generosidad. Esa fue una de las maniobras, con lo cual se demostraba algo. Les importa muy poco a los integrantes del gobierno nacional cuando se matan a las pibas y a los pibes en cada barrio de cada ciudad grande de la provincia de Santa Fe. D'Alessio tiene dos patrones. El primer contrato lo tiene en el año 2016 con la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. Esto que fue el reciclaje de la CIDE hasta la actualidad. Y el segundo patrón, el más temible de todos, la DEA. Esa sigla de tres letras que marca al organismo creado por Richard Nixon el 1 de julio del 73 para decir que se combate contra el narcotráfico, cuando en realidad lo que hace es regular el narcotráfico de América hacia Europa. Con ese otro patrón aparece una grabación tremenda en los papeles del doctor Ramos Padilla. No sé si lo escucharon, pero viene bien decirlo en esta legislatura, por eso estamos hablando. D'Alessio estaba operando para poner a quienes iban a manejar las dos aduanas principales de la Argentina, la aduana de Rosario y la aduana de San Lorenzo. Y decía que eso lo estaba por hacer si acordaba con Vicentín, empresa cuyo titular, hasta no hace mucho tiempo atrás, era el titular de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Es decir, D'Alessio estaba haciendo negocios espurios, era integrante de eso que se podría llamar los grupos de tareas de la dictadura reciclado en democracia, para hacer negocios a favor de un gobierno que quiere lugares claves como puertos, aeropuertos, para hacer negocios a favor de empresarios, algunos de ellos vinculados con el extranjero. Nosotros estamos convencidos que 43 años después del golpe hay grupos mafiosos enquistados en el gobierno nacional y que, como todo grupo mafioso que está enquistado en el gobierno nacional, hacen operaciones económicas y hacen operaciones políticas en donde lo que más interesa son los negocios de ellos y no la vida cotidiana de la gente que está tratando de empatarle al fin de mes en la provincia de Santa Fe. 44 años después, hay que recordar que ese golpe de Estado se inició de esa manera, con gobiernos que privilegiaban al sector financiero, a las empresas multinacionales y las relaciones carnales con los poderes del imperio, fundamentalmente con la CIA y con la DEA. Hoy, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es clara. En aquel momento eran botas, ahora son votos. El problema es serio, es complejo. 44 años después, necesariamente lo que hay que pensar, 43 años después del golpe, 44 años después de lo que pasó en Villa Constitución, ¿cómo seguimos peleando para que el derecho sea algo que tenga que ver con la vida cotidiana de las mayorías y no, insisto, el negocio de las minorías? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bien, sin más asunto que tratar, se levanta la sesión.